Isaac Clarke es el protagonista de la querida y extrañada saga de Dead Space, que incluyen tres juegos principales, con sus respectivos DLC, pero también cuenta con sus spin-offs, los cuales son Dead Space Extraction, que era exclusivo para Wii, pero que posteriormente salió para PlayStation 3, y Dead Space Ignition. Es un título en forma de cómic donde debíamos resolver algunos puzzles. Ahora, Isaac Clarke en los títulos principales ha pasado por momentos increíbles. Desde derrotar hordas de necromorfos hasta escapar de estaciones espaciales a punto de venirse abajo. Isaac Clarke era un común y corriente ingeniero de la CS, con una vida normal. Su pareja era Nicole Brennan. Isaac anima a Nicole para aceptar un trabajo en el Ishimura, una nave de extracción que está en sus últimos días de servicio. Pero todo está a punto de cambiar para esta pareja. They mean something, Isaac. I need answers. Why can't everyone just leave me alone? En cuanto es llevada a bordo de la nave de la efigie, una especie de artefacto al cual se le rinde culto por medio de una religión llamada la uniología. La efigie que llevan a bordo es una réplica de otra que se encontró en la Tierra mucho tiempo atrás, y que no se trata de nada religioso, sino un aparato que convierte y controla estos seres llamados necromorfos, criaturas temibles nacidas de cuerpos de la tripulación. Estos se deforman de su estructura ósea, dándoles armas blancas hechas de sus huesos, con las que se vuelven bastante letales. Isaac, al llegar a Ishimura por un llamado para reparar la nave, se adentra a su peor pesadilla. Ahora él, junto a su equipo, tiene la obligación de poner en marcha la nave, averiguar qué pasó ahí, y por su parte Isaac debe averiguar qué fue lo que pasó con su novia Nicole. En este top traeré no solo momentos del primer título, sino de toda la saga, ya que Isaac ha pasado por momentos increíbles en su lucha por querer sobrevivir a su propia culpa, sus demonios y el incesante ataque de los uniólogos en su contra. Ten en cuenta que a pesar de los años que tiene que salieron estos títulos, si aún no los has jugado, puede haber spoilers a partir de este punto, así que ya estás advertido. Después de que Isaac es básicamente secuestrado por Carver y Norton para que los ayude a encontrar el grupo donde se encuentra Ellie, Isaac llega a una carretera automatizada, y el único modo para poder pasar es alentar el camino de los vehículos, pero al hacerlo genera un desastre total, en donde su única reacción es ¡uy! Oops. A su llegada a Ishimura, Isaac, junto a Kendra y Hammond, deben investigar por qué es que nadie contesta su llamado y qué es lo que está pasando en la nave. Isaac, durante todo el juego, es el mandadero tanto de Kendra como de Hammond, pero en su llegada, Isaac se lleva su primero de muchos sustos que está a punto de vivir. Run, Isaac. Get the hell out of there.
En la segunda entrega, y después de despertar mucho tiempo después, en una enorme ciudad espacial, situada en Titán, una de las lunas de Saturno, Isaac se encuentra de nuevo en otro infierno necromorfo, y se entera que fue usado para crear efigies con los datos en su retorcida cabeza. Más adelante en la historia, Isaac conoce a una chica de armas tomar, llamada Ellie, con la cual Isaac formará lazos especiales más adelante. Try to kill me. Hey, take it easy. I'm not gonna hurt you. Yeah, you got that right. You try it, and you're dead. Look, I think we got off to a bad start here. I'm Isaac. Ellie, what do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Casi al terminar todo el infierno en el Ishimura y la base en donde se estaba llevando la excavación, Isaac se da cuenta de que Kendra lo estuvo usando todo este tiempo, haciendo que Isaac hiciera todo el trabajo sucio por ella. Ya que Kendra lo único que quería desde el principio era adueñarse de la efigie para los intereses de quienes le pagaban. Ahí es cuando Kendra obliga a Isaac a ver completo el video que Nicole le mandó antes de que llegara el Ishimura. Lo que Isaac vio lo deja a él y a todos con la boca abierta. Es momento de terminar con todo esto, es momento de acabar con la luna que controla a los necromorfos. Para eso, Isaac deberá de sacrificar todo, para poder salvar la Tierra y el universo de esta amenaza tan peligrosa. Para lograr esto, Isaac, junto a Carver, se unen en una batalla épica contra esta luna. Parece casi imposible, pero Isaac lo logra, sacrificando su vida y dejando ir al amor de su vida, Ellie. ¿O no? Isaac logra superar sus culpas y traumas al tener una conversación bastante sanadora con su novia muerta. Isaac por fin acepta que no era su culpa que Nicole muriera y que no podía hacer nada para traerla de vuelta. Lo único que le queda es destruir la enorme efigie que se construyó con los datos en su cabeza.
Pero pronto Isaac se dará cuenta que de nuevo cometió un error al confiar en esta aparición, que lo único que buscaba era acabar con él para que la convergencia quedara completada y así los necromorfos junto con la efigie puedan acabar con todo a su alrededor. Isaac de nuevo se va de hocico al confiar en una mujer. No podía quedar en número uno otro que no fuera este momentazo. Esta parte, a todos los que jugamos Dead Space 2, nos dejó con la boca abierta y una cara de ¿qué demonios acaba de pasar? No estoy hablando de otro momento, sino donde Isaac debe de clavarse la aguja en el ojo. Este momento es de los más tensos de la saga. El cómo es que Isaac se agita cada vez que ve bajar la aguja a su ojo. Uno como jugador que está llevando esta maldita cosa puntiaguda a la cara de Isaac. Y que si no lo hacías bien, terminabas haciendo un licuado de cerebro de Isaac. La imagen de esto quedaría marcada para siempre en nuestra memoria al ver al pobre del protagonista muerto con esa cosa clavada en el ojo. Así que este queda como el momento número uno de Isaac Clarke en la saga de Dead Space. Obviamente, la saga tiene muchos momentazos increíbles. Tal vez se me fueron algunos, pero esta es mi interpretación de los momentos más increíbles de esta saga. Si crees que me faltó algún momento o tienes uno más épico, pues déjalo en los comentarios. Y ya saben, si les gustó el video y mi canal en general, les recomiendo que se suscriban. No les quita nada, no les cuesta nada y a mí me ayudarían un montón. Si quieren darle like, comentar, compartir y lo de la campanita, pues me ayudarían aún mucho, mucho más. De mi parte y de Isaac es todo por hoy. Nos vemos en otro video y otro top de momentos increíbles de personajes de videojuegos. Adiós.